Bien, ahora ocupémonos de curar a las dos mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! Por Dios, Imanol, estás podrido, hermano. No, no, me quieren volver loco. A ver, ahora no está más. Ahora lo toco y taca, desaparece. Lo toco y taca, desaparece. Lo toco y taca. Ay, lo cuto, cuto. Pero esto es muy raro, loco. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sos? ¡Apa la mamá! ¿Perdón? ¿Qué hace no te digo mi tía? ¿Qué es todo esto? Santiago, qué linda noche. Qué linda noche, tarado loco. Soltá a mi tía. Soltá a mi tía. Soltá a mi tía. Soltá a mi tía, pues te rompo el alma, hermano. Soltá a mi tía, ¿no escuchás lo que te estoy diciendo? No amenaces porque te puedes jugar en contra, ¿eh? ¿En contra qué? Tarado loco, ¿en contra qué? Te voy a despeinar y a vos te voy a sacar el gorro de una piña. Dame a mi tía. No. Dale, que estás secuestrando a mi tía, dame a mi tía. ¿Secuestrando? No. Le vamos a aplicar una dosis de energía en la cola y después la entregamos como una pizza. No. Yo te voy a explicar mejor. Lo que estamos ¿qué haciendo... ¿Qué me vas a explicar? ¿Son las 3 de la mañana y estás en mi casa secuestrando a mi tía? ¿Eso me vas a explicar? Es difícil de explicar, Santiago. Pero yo tengo una solución terminante para esta ocasión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Esta. ¡No se caerme! ¡No se caerme! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ya tendrían que haber terminado! No puede ser que esté llevando más tiempo. Las mordeduras eran muy grandes. Pero mira si las descubrieron. No, peor. Y mira si se excedieron con el fluido. Bueno, hay que pensar que a lo mejor murieron sin sufrir. Ay, no, Santiago, no. Tranquila, tranquila, Selene, tranquila. Tenemos que pensar que todo está saliendo muy bien. ¡No! Yo no me voy a quedar sentada esperando mientras está matando, Santiago. ¡No! ¡No puedo sentarme! Tranquila, te dije, tranquila. ¡Helio! Estábamos muy preocupadas. Bueno, ahora tenés que seguir preocupándose porque pasó algo terrible. ¿Qué cosa? Algo horrible, espantoso y preocupante. Bueno, hablad de una buena vez. ¿Qué pasó? Santi nos agarró con las manos en la masa, como no, dicen los terráneos. No. Mejor dicho, con las manos en la tía. No le gustó ni merda. ¿Qué le hicieron? Decime que no lo mató. No, los dormimos como a todos. No, ahora nos va a delatar. ¿Y Hermes? Se quedó pudrando la mordida de Mercurio en Lucía y Elena. No, yo lo voy a ver. No, esperá. Tenés que esperar 17 minutos para que el fluido se disperse, si no va a quedar fulminante en un minuto. Buah,
Las mujeres un problema menos. Santiago un problema más. No, vení, no te preocupes. Simplemente está dormido. A las mujeres ya las curamos. Pero bueno, ahora el problema es Santiago. ¿Qué pensás hacer? Bueno, no sé, algo definitivo. Este terrícola no puede ir contándole a los demás lo que vio. Carmen, ni se te ocurra hacerle nada malo, ¿eh? No lo vas a decidir vos, ni lo voy a decir yo. Lo va a decir Nico. ¿Qué? Que es nuestro superior. No, Nico, no. No te das cuenta que lo odia Santiago. Lo va a mandar a suprimir. Y encima nos va a denunciar por ocultar la información. Por favor, yo soy el que da las órdenes acá. Soy el jefe de esta misión. Decido que lo consultemos a Nico. Así que ayúdame a llevarlo. Esperen. Yo creo que puedo hacer algo para que Santiago no hable. ¿Qué? Santi, te estaba esperando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Un sueño hermoso. ¿Un sueño? Pero pará, ¿es un sueño mío o tuyo? Tuyo, te quedaste dormido, estabas muy cansado. No, pará, ahora me acuerdo. El gas, la máscara de gas. ¡Tu hermano y tu hijo estaban secuestrando a mi tía! Eso también ¡Soltame! Fue un sueño. ¡No! ¡Qué un sueño! Llegué a mi casa y estaban ellos con mi tía encima. Tuviste una pesadilla que ya terminó. Este, en cambio, es un sueño hermoso. Disfrútalo. Disfrutémoslo juntos. ¿Un sueño? Con razón. Hay tanto humo. Hay mucho humo. Bueno, si es un sueño, termina esto, ¿no? Tarde o temprano. Entonces voy a aprovechar para decirte algo que te quiero decir hace mucho tiempo. ¿Qué? Te amo. Te amo desde el primer momento en que te vi, Selene. Yo también creo que te amo. ¿Por qué decís creo? No sé lo que es el amor, Santiago. Pero cada vez que pienso en vos, el mundo no existe más. Eso es amor. Entonces yo también te amo. Te amo mucho. Es una locura. No sé por qué dejé convencerme. Selene no va a poder meterse en su mente así como así. ¿Por qué no? Ella es una experta en controlar las energías mentales, Hermes. Es una experta en buscarse problemas. Si en 5 minutos no viene, yo voy a ir a buscarla. ¿A quién vas a buscar? ¿Eh?
respuesta. ¿A quién vas a buscar? Y de paso me explicás qué son estas cosas. ¿Qué cosas? Esto que tienen en la cara. O me van a decir que son adornos terráqueos. No, son máscaras antigases. Sí, Nico, y siempre es bueno tenerlas a mano porque por ahí los terráqueos amenazan con guerras químicas y algunos tienen mal aliento. ¿Una guerra? ¿Y qué? ¿Vos vas a participar? ¿Y por ahí? No, vamos a fumigar, nada más. ¿Fumigar? ¿Fumigar a las 5 de la mañana? Es que los insectos están dormidos y es más fácil matarlos. ¿Dónde está Selene? Matando una cucaracha. Era la última y acabamos con la plaga. ¡Basta! ¡No me mientan más! ¿Me dicen toda la verdad ya mismo o les va a costar muy caro esto? Tía. ¡Santi! ¡Santi!